bomba total porque acaba de finalizar los alegatos y se supo finalmente en esta disputa que tenía Johnny Depp con Amber Heard quién fue el ganador de este juicio que fue extremadamente mediático. Fue Johnny Depp finalmente el que ganó esta pulseada. La demanda por difamación por 50 millones de dólares. Porque ¿qué sucedió? Cuando ella lo denuncia por violencia de género y por abuso sexual, así fue la denuncia, entre otras cuestiones, el Hollywood le da la espalda a Johnny Depp, la única empresa que decide apostar a él a raíz de un episodio que sucedió con Amber, que fue Dior. Porque, te la cuento cortita, Dior estaba pidiéndole a Johnny Depp que sea imagen, le había pedido que no se lo cuente a nadie, él, enamorado de su mujer, le cuenta esta posibilidad, entra en el medio de la reunión y dice, no te pueden buscar a vos porque vos no tenés ni estilo ni imagen. Finalmente eso fue en contra porque Dior decidió apoyarlo, entendiendo que lo que estaba pasando no iba por ese lado. La única empresa que, además, finalmente fue récord de ventas del perfume que Johnny Depp promocionaba. Sí. 50 millones de dólares para este hombre que, según las pruebas que hubo en este juicio, fue demandado injustamente. Ese fue el pedido. Exacto. Ahora bien, el juicio, el veredicto fue unánime. Uh-huh. Unánime. Tenía que fue ser unánime. Largo no y muy seguido en los Estados Unidos, si lo hubo este. Y la actriz deberá pagar la indemnización de 15 millones de dólares. Claro, porque es ella que le va a pagar a él. Claro, el juicio. 15 millones de dólares. El monto lo ponía, lo puso Johnny Depp y ella le hizo una contrademanda, como decía Débora, por 100 millones. Ahora, este jurado, que es un jurado popular integrado por civiles, 5 hombres en Estados Unidos y 2 mujeres, paradójicamente, no porque el hecho... ¿Cuántos hombres? Cinco hombres. Y dos mujeres. Bueno, sí, a priori uno podría decir, bueno, mayoría de hombres se van a inclinar por el hombre, pero bueno, lógicamente que esto fueron en 3 tandas, deliberaron el viernes 3 horas, ayer 9 horas y hoy durante varias horas, pero hasta que llegaron a poner el monto. ¿Tuvieron la oportunidad de ver parte del juicio? Sí. Sinceramente, cuando se veía las pruebas que presentaba la abogada, que Camil, es la abogada de Johnny Depp, es la nueva héroe nacional, eran contundentes. Pues, esto, sí. Igual lo que realmente, las cosas que relató ella durante el juicio de cómo vivía con él y las cosas que Johnny le hacía a Amber Heard son irreproducibles. Sí, digamos que después del juicio de O.J. Simpson, que fue el juicio más mediático de la década en su momento, este es el juicio y se calcula que es el más seguido aún porque están las redes sociales involucradas, los fans, la gente se apostaba en la puerta del estrado ahí para poder tener un lugar porque era un juicio público. Los fans, parecía casi, Cari, un recital lo que se vivió. Un reality también. Un reality. ¿No? Y recordemos, perdón, que la denuncia que ella hace sucede medio como sucede acá a veces, que se hace una denuncia por abuso en los medios, pero no en la justicia. Ella lo demanda, lo acusa a él en The Washington Post. En una nota, y ahí es donde él le hace la demanda por 50 millones. De hecho, el país de España tiene en exclusivo acceso a lo que es el cuestionario que se le hace a los jurados, donde tenían que responder por sí o por no. Se le ponía citas de este artículo, de lo que decía Amber Heard. En el que no lo nombra que decir, él. Bueno, ¿sí difamó o no difamó a Johnny Depp? Claro. En esta frase, así con un montón de frases. Bueno, evidentemente, no, pero no quiere decir que no hubo violencia la semana en pasada, la relación. Quiere decir que... Bueno, a criterio del jurado no lo difamó. Igualmente ahora pueden apelar la decisión. Sí. ¿No? Ahí estamos viendo a full la imagen. La gente apostada a los costados, como bien decían recién. Esto fue un show seguido por la gente, seguido por el público. No solamente por los fans de Johnny Depp, sino porque hay gente que se fanatizó y se interesó en esta historia que realmente fue una novela. Está ahí la gente apostada esperando que salga Johnny Depp en los tribunales, que va a suceder de un momento al otro. Imagínense cuando salga. En ese documento que ella escribe, en ese artículo que ella escribe, no lo nombra. Ajá. Johnny Depp relata una sucesión de hechos de los que ella asegura haber sido víctima. Y finalmente, bueno, repito, él era la cara de Pirata del Caribe. Sí. Pirata del Caribe, out. La mayor parte de las empresas con las que él trabajaba le dieron la espalda. La única que, como recién decía, decidió apoyarlo fue Dior. Lo que vos contás, Debbie, esto que entra en una reunión cuando estaba con la gente de Dior, evidentemente, si hay algo que es difamación y teniendo testigos y adelante de todo el mundo, fue eso. Es que en el medio aparecieron testigos como, por ejemplo, este periodista que discute con la abogada
de Amber, que cuando le dice, usted vino aquí, usted sabe que veía cámaras, usted viene por 15 minutos de fama, le dice, bueno, si vamos a especular, los 15 minutos de fama los quiere usted porque está defendiendo a la Amber. En tal caso, yo estoy expuesto a que mi propia ex empresa me haga un juicio. Contó cómo llega ese material y era la propia Amber quien le mandaba el material a, bueno, a la aclarar que también ella, el jurado decidió justamente que a ella se le entreguen 2 millones de dólares, a él 15, 10 por daños y perjuicios y otros 5 por otras cuestiones, pero allí en Fairfax, en Virginia, se decidió que a ella le den 2 millones en compensación por daños también. O sea, él se lleva 15, ella se lleva 2 millones, este juicio, o sea, él, luego de una contrademanda de 100 millones de dólares. O sea, este Mumi, que a él en algo, perdón, un segundo, en algo, digamos, lo encuentran culpable. Claro, no, a ver, es una cuestión de una resarcimiento de daños. Era el juicio de ella lo inicia porque el ex abogado de él en su momento había hecho declaraciones respecto a que eran falsedades todas las denuncias que ella hacía. Evidentemente el jurado encontró algunas cosas ciertas en el relato de Amber Heard, que hay que decirlo, quedó, o sea, en las redes sociales, para el público, para Hollywood, es la gran perdedora. Por ejemplo, dijo que había perdido trabajo, que le habían quitado protagonismo en Aquaman 2, y fue la productora de la película, le preguntaron qué había sucedido, sí, y lo que dijo es que se llevaba mal con el coprotagonista y que, bueno, le habían sacado un par de escenas, ¿no?